Gobierno. Señoría, hipocresía, cambalache, patraña, tiene usted un estilo muy depurado. Bienvenido a las sesiones de control de esta Cámara. Fíjese, lejos de lo que usted representa aquí, me atrevo a decirle que los datos no son así. Fíjese, con las políticas que está desplegando el Gobierno de España, por primera vez en el campo, a día de hoy, tenemos 58.000 trabajadores y trabajadoras más. Créame, es una cifra histórica. Exactamente tenemos 840.100 ocupados en el campo, como no teníamos en nuestro país desde el año 2007. Y fíjese, aunque usted no es del Partido Popular, tenemos 19.000 personas trabajando en el campo más que cuando gobernaba el Partido Popular en el año 2018. Supongo que para ustedes esto es un motivo de satisfacción. Pero en segundo lugar, señoría, si usted defiende al campo, supongo que le preocupa las condiciones en las que se trabaja. Le vuelvo a decir, como le he dicho a la señora Olona, que ustedes tienen un problema de comprensión. Confunden la estacionalidad con la precariedad. Y España tiene una cifra récord de temporalidad en el campo que nos hace especialmente desiguales. Exactamente el 54%, 25 puntos más que la media europea. Señoría, le digo que con las políticas que despliega la reforma laboral hoy en España, ya en este mes, los contratos indefinidos en el campo que tanto le preocupa a usted son del 147%, también una cifra récord. Y, señoría, a mí me gustaría que ustedes vieran alguna realidad. Fíjese, la Inspección de Trabajo hizo 61.000 expedientes en el campo. ¿Sabe cuántos fueron irregulares? No pasa en ningún otro sector. 40.000. Sería bueno que, si ustedes defienden al campo, presuman de las buenas prácticas laborales y de modos empresariales que sean de altura.